restauración de nuestra gente. Muy buenos días, Honduras. Qué placer tan enorme poderles saludar a esta hora de la mañana. Quiero invitarles ahí donde usted se encuentra, en la comodidad de su hogar, que incline su rostro y cierre sus ojos, porque le vamos a agradecer al que vive y al que reina por nuevamente tenernos aquí. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, en esta preciosa mañana queremos agradecer tu gran misericordia. Gracias por tu gran amor, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias por bendecirnos cada mañana, Señor, por regalarnos este precioso amanecer. Gracias por esta mañana de jueves, Señor. Bendecimos este día y declaramos, Padre, que será un día de mucho proyecto, Señor. Un día bendecido, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, todo lo que emprendamos en este 2018, estableciendo que sin ti no somos nada y no somos nadie. Venimos con un corazón contrito y humillado ante ti, como cada mañana, Señor, agradeciéndote por todo lo que tú haces. Gracias por la vida de mis familiares, por la vida de mis padres, por la vida de mis hermanos, por la vida de mis sobrinos y por la vida de cada una de las personas que me rodean, Señor. Establecemos tu gloria esta mañana aquí en el estudio, Señor. Establecemos que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que jamás tu presencia se aleje de nosotros, Padre. Que nos quiten todo, pero menos a tu presencia, Padre. Padre, en esta mañana bendecimos a cada familia hondureña, a cada televidente, a cada anciano, a cada adulto, Señor, que nos está sintonizando. Declaramos un vallado de ángeles alrededor de ellos. Que ninguna arma forjada y ningún dardo del enemigo, Señor, pueda en contra de las familias hondureñas y en contra de esta nación. Así lo declaramos y bendecimos esta mañana de jueves, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Oración de nuestra gente. ¿Qué tal, mi gente bella, mi gente hermosa? ¿Cómo está? ¿Cómo amanecieron en esta mañana de jueves? Como siempre, agradecidos con el Señor Jesucristo por su bondad, por su misericordia y porque su amor es eterno para con nosotros, Alejandra. Cada mañana sus misericordias son nuevas y así lo declaramos y bendecimos esta mañana de jueves 5 de julio del 2018. Y por supuesto, agradeciendo a usted la fiel sintonía por siempre estar sintonizándonos, ¿verdad? Desde muy tempranas horas y recordarle que estamos totalmente en vivo a través de Facebook Live. Pero quien también está lista, motivada esta mañana de jueves, es nuestra compañera Jenny Ochoa. ¿Qué tal, Jenny? ¿Cómo amaneció? Saludamos a nuestra querida de lo que es Jenny Ochoa. Bueno, me callaron. ¿Cómo están cada uno de ustedes? Amanecimos hoy con un clima bastante fresco, bastante agradable. De verdad, me siento así como cuando vos salís y te sentís caliente en tu casa, pero sí, mira. Es que, pero pues, fuera encontrás un clima bastante rico. Es que decís aquí a la de Rayola, por lo que es. Míreme, por cierto, Joshua, ¿estamos Mire, listos? Te voy a decir algo. Espérame. Hay muchas muletillas que los periodistas utilizamos, bastantes muletillas que se tienen que ir quitando porque nosotros le tenemos que educar a nuestra gente. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros A mí se me pegó una, y no me la puedo quitar. Pero míreme, antes que cualquier cosa de lo que es, poneme la canción ahí, por favor. ¿Estamos listos? Bien, tengo que saludar a la más amplia de mayor, este canal, la amplia mayor que se encuentra de manteles largos. Nuestra querida Dariela Flores, que está cumpliendo años. ¡Felicidades, Dari! ¿Estará despierta, Dari, a esa hora, 7 y 6 de la mañana? Corriendo ahí ahorita, como me deja el carro. Tengo que recurrir a mamá. Tengo que salir. Le mandamos un fuerte abrazo entonces a nuestra compañera Dari Flores, que más adelante vamos a hacer un contacto en vivo con ella. Que Dios le siga regalando muchísimos años más de vida. Que la pase bien, que lo disfrute y al lado de sus compañeros. Sí, así es, Dari. Bendiciones por este día, ¿verdad? Tan especial, su fecha de natalicio. Bendecimos tu vida y pues declaramos muchas bendiciones para este nuevo año, ¿verdad? Y que sigas comiendo mucho más. No, y que venga el pastel. Mucho pastel. Que venga el pastel. Sí. Aquí esperamos ahí al licenciado Zelaya que reporte con el pastel, pero que lo tenga todo, va. No que ahí solo entre empresas. No, pastel para todos. Bueno, claro, hay que saludar a nuestra querida Dariela Flores, que ya sabe que le queremos mucho y que para la revista también es muy especial. Claro, ella siempre está con nosotros, bueno, dándole información a los televidentes. En este momento, pues ya se trasladó a un punto. Ya haremos el contacto con ella y ya la vamos a felicitar también en persona para darle un fuerte abrazo. Así, con estas felicitaciones, con este ánimo, chicos, y con este deseo de decirle a nuestra gente que
que estamos totalmente agradecidos porque se levantan con nosotros, tenemos que iniciar. Así es, 92.5 en el FM, por si usted ya va saliendo de casita, para que nos pueda sintonizar en lo que es su revista informativa, Nuestra Gente. De inmediato le presentamos La Buena de Hoy. Y en La Buena de Hoy, aproximadamente 150 millones de lempiras invertirán en la carretera de Dalí, que ya necesitaba un pequeño maquillaje, Alejandro. Con una inversión aproximada de 150 millones de lempiras, iniciará en agosto el proyecto de reparación de tres fallas geológicas en la carretera que desde Tegucigalpa, la capital de Honduras, conduce a Danlí. Los trabajos se realizarán entre los kilómetros 14, 22 y 63 de la carretera que lleva al oriente de Honduras. Así lo informó la subsecretaria de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, Ana Julia García. Así es, además las autoridades indicaron que en las fallas ya se hizo la liberación de derecho de vía que se va a necesitar. Por su parte, los pobladores del oriente del país esperaron por años la reconstrucción de esta carretera. Ante ello, autoridades de INSEP manifestaron que una vez terminado ese proyecto, se procederá a hacer una licitación para poder reconstruir toda la carretera hacia el oriente. Cabe recordar, Brian, que existe un fuerte tránsito vehicular que se desplaza por el eje vial que comunica al país con Nicaragua, mismo que en la temporada de lluvia se ve obstaculizado por derrumbes y hundimientos. Bueno, es muy afectada la carretera al oriente, y si la gente que se traslada ahí sabe que pues muchos de los sectores están casi, bueno, no se puede circular, es demasiado bache o son muy peligrosos. Y también, obviamente, que se traslada mucho carro pesado. Entonces, hay que tener mucho cuidado y enhorabuena, la verdad, por las autoridades. Claro que sí. Hace un par de semanas atrás tuvimos contactos en vivo con nuestros periodistas, quienes, pobladores de ahí, se tomaron la carretera exigiendo que rápido agilizaran esto de la reparación porque ya no se puede transitar. Aparte de que sabemos que los vehículos, pues, sufren mucho. Mucho daño. De todo. Los amortiguadores, todo. La queja ha sido constante por parte de los pobladores de ese sector, pero qué bueno que ya las autoridades han puesto oído a esto, y así que pronto estarán viendo una buena carretera hacia el sector del oriente. Hablando de carreteras, de vehículos, ¿cómo será el tránsito a esta hora de la mañana con nuestra compañera Jenny Ochoa? La chofer de nuestra gente. La chofer de nuestra gente. La designada. Vamos con ella. El reporte del tráfico en Nuestra Gente. Así es, Brian y Alejandro, estamos listos para darles el reporte del tráfico en este momento que son las 7 y 10 de la mañana. Normalmente toda esta semana hemos visto que no hay congestionamiento de vehículo ni tráfico vehicular. Miren, en este momento nos ubicamos exactamente para todas las personas que vienen de Ciudad Mateo, de Los Laureles y que se van a incorporar al bulevar que está cerca de esta universidad privada de la Católica. Mire cómo está en este momento. Si usted se va a dirigir a la calle Los Alcaldes, encontrará tráfico de los 15 kilómetros por hora. En esa zona están construyendo y por ese debido, por eso se hace tráfico vehicular de los 17 kilómetros por hora en este momento, que son las 7 y 11 de la mañana. Ahora bien, nos vamos a adelantar un poquito y vamos a seguir buscando a donde hay más reporte del tráfico. Mire cómo está en este momento, totalmente despejado la Comunidad Económica Europea, ese bulevar donde siempre nosotros le hemos informado a usted e indicado que hay tráfico, pues hoy está totalmente libre, totalmente despejado. El bulevar del norte de igual manera está totalmente libre. Hay buena noticia, ¿verdad? Para todos los que les gusta pues despertarse un poquito tarde, encontrarán las calles libres de Tegucigalpa. Así está el tráfico vehicular, que son las 7 y 11 de la mañana. El único lugar, la calle Los Alcaldes, para los que vienen de Ciudad Mateo, encontrarán tráfico de vehículos. Este ha sido el reporte del tráfico para este día. Nuestra gente, seguimos con Brian Guzmán. El reporte del tráfico en Nuestra Gente. Así es, gracias Jenny Ochoa por informarnos de las condiciones en cuanto al tráfico en la capital. Y rapidito, vamos a revisar las portadas esta mañana que nos traen los distintos diarios de circulación nacional en sus formatos digitales, cargados de mucha información y obviamente con temas polémicos. ¿Qué queremos destacar
aquí en su revista informativa Nuestra Gente. A esta hora de la mañana y desde la capital de la República, como ya es de costumbre, revisando los distintos diarios. ¿Qué nos trae La Tribuna? ¿Qué nos trae El Heraldo? ¿Qué nos trae Diario El País? ¿Y qué nos trae Diario La Prensa? Los más importantes. Arrancando con La Tribuna. En esta mañana vamos a ver con aumento a tasa municipalidad se pierde la competitividad, mientras que soplón de frenos, un muerto y cinco heridos. Fatal accidente que se suscitó, donde pues se reporta la pérdida humana lamentable. Y como podemos ver en imágenes, pues el camión o la rastra pesada pues se estrelló y dejó un saldo de cinco muertos, lo que manifiesta Diario La Tribuna. La tiran muerta tras raptarla en mototaxi. Siguen homicidios en el caso de otra fémina que pues le han quitado la vida. Todavía pues no podemos dar indicios de qué fue lo que pasó, porque las autoridades estarán haciendo la investigación pertinente. Policías le hacen de parteras de bebé nacida en patrulla. Enhorabuena por parte de los miembros de la policía, que también pues les toca hacer este tipo de actividades. Así que podemos ver la imagen de un oficial, quien me imagino fue el que atendió el parto de esta hondureña. Y tenemos una hondureñita más y razones por qué celebrar. Vamos a rapidito a revisar otro diario. Atención, mucha atención. Vamos a ver Diario El Heraldo esta mañana. Preparan unidades de atención para recibir a familias migrantes. La Fuerza de Tarea del Migrante anuncia que se creará unidad de atención y centro de recepción. Reitera compromiso de seguir trabajando por hondureños detenidos en Estados Unidos y atacar causas estructurales de la migración irregular. Afirma que el 85% de solicitudes de asilo son rechazadas. Así que pues vamos a esperar a nuestros compatriotas que estarán retornando al país en los siguientes días. Homicidios bajan 12% en el primer semestre. Un informe por parte de las autoridades pues asegura que ha habido una reducción de ese 12%. Seguimos revisando Diario El Heraldo. Un niño de 11 años perdió la vida cuando venía a pasear a la capital. Lamentablemente, el menor viajaba por primera vez con su padrastro en un camión que se estrelló contra un poste en el kilómetro 5 de la carretera CA5 hacia lo que es la zona norte. Así que lamentable lo de este menor. Sucesos a balazos matan a jovencita de 16 años en Los Pinos. Lo más importante y lo más relevante, Diario El Heraldo. Rapidito pasamos a revisar Diario El País. Hoy jueves 5 de julio. Vamos a ver qué nos trae este diario. Atención, mucha atención. 7:14, mujeres dejaban hules a incautos. Vemos a estas dos señoras, Gloria y Francisca, hacían pillerías en el barrio del centro de Morazán y Oro. Usaban químico, loción para traer dinero, amuleto, cruz y un collar con la imagen de la Virgen. También se les encontró dinero y celulares a estas dos señoras que pues estaban picardeando por aquella zona. 10 sanpedranos del Centro Artístico van a torneo mundial. Qué buena noticia. Mientras que someten a 4 de los olanchanos. En la Rivera Hernández tenían un fusil, 62 libras de marihuana, 3.300 lempiras, celulares y una motocicleta para poder pues hacer sus actos vandálicos. Y vamos a darle lectura al último diario esta mañana. Vamos a ver qué nos trae Diario La Prensa. Con Ben Dinero dormían a incautos mientras que ultiman a su hermano por pelea de una vivienda. Y en su principal titular destaca asesinato de Yuvisa Hernández. ¿Quién y por qué la mataron? Se preguntaron en Jesús de Otoro. Con temor vive la familia de la asesinada jefa de la ATIC. La joven tenía de 10 a 12 horas de fallecida cuando ocurrió el levantamiento respectivo por parte de las autoridades competentes. Basura y buhonero ganan terreno en el centro de San Pedro Sula, caos por la suciedad y el desorden, lo que manifiesta o lo que aparece en el principal titular de Diario La Prensa esta mañana, pues viendo lo de la noticia de la agente de la ATIC, que su familia pues está un poco consternada y obviamente también nerviosa por lo que ha ocurrido, mientras que las autoridades seguirán haciendo las investigaciones pertinentes para dar con los hechores y el porqué de este homicidio que se suscita. Lo más importante y lo más relevante puntualmente, pero me pregunto yo si ya va a llover. Se estuvo dando ahí unos chubascos el día de hoy, pero preguntémosle a la experta Alejandra Rivera. Gracias, Brian Guzmán. Efectivamente, ya se han empezado a registrar lluvias a nivel nacional. ¿Por qué razón? Le digo después de la pausa. Continuamos con más. El clima en Nuestra Gente.
Gracias por continuar con nosotros en su revista informativa Nuestra Gente. El paso de una onda tropical al territorio nacional estaría dejando precipitaciones inestables en gran parte del territorio nacional. Ya se han estado registrando en las últimas horas chubascos acompañados de actividad eléctrica. Es para esta jornada esperamos de igual intensidad las lluvias, así que siempre hay que tomar las medidas de precaución necesaria. Para Tegucigalpa, temperaturas dentro de un rango normal, esperamos temperaturas máximas de los 26 grados centígrados y temperaturas mínimas de los 19 grados centígrados con presencia de algunos chubascos en horas de la tarde-noche. La zona norte del país, San Pedro Sula, se pueden estar registrando algunos nublados ocasionales. Las temperaturas siguen siendo elevadas de los 30 grados centígrados y temperaturas mínimas de los 22 grados centígrados con presencia de algunos chubascos de carácter muy rápido en horas de la tarde-noche. Para la zona centro, Comayagua, el pronóstico de lluvia en este sector es fuerte, así que siempre hay que mantenernos atentos ante eso. Se pueden estar registrando tormentas acompañados de actividad eléctrica y vientos rachados. Esperamos temperaturas máximas de los 30 grados centígrados y temperaturas mínimas de los 21 grados centígrados en horas de la noche. Para Juticalpa, Olancho, el pronóstico de lluvia en este sector se puede estar registrando en las zonas altas y montañosas. Esperamos temperaturas máximas de los 28 grados centígrados y temperaturas mínimas en horas de la noche de los 21 grados centígrados. La zona sur, Choluteca, el pronóstico de lluvia sigue siendo menor para este sector. Nublados ocasionales se pueden estar registrando, temperaturas altas de los 34 grados centígrados y temperaturas mínimas de los 24 grados centígrados en horas de la noche. Con algunos chubascos se pueden estar registrando de carácter muy rápido en horas de la tarde-noche. Hasta aquí la primera parte del clima, más adelante con otros detalles. Estamos listos con la información con el licenciado Jorge Zelaya. Muy buenos días. El clima en Nuestra Gente. Bien, gracias Alejandra, gracias Brian y también a Jenny. Muy buenos días a ustedes y a nuestros amigos televidentes y radioescuchas en todo el país. ¿Qué perdemos llegar a un lugar y decir buenos días, con permiso, qué tal, cómo están? Saludar es parte de las buenas costumbres que no deberían de perderse nunca. Estamos listos para este resumen de noticias. En este momento vamos a ir con Johnny Quito. Lo que pasó en horas de la madrugada en el mercado zonal Belén, un incendio que no sabemos si ha dejado consecuencias. Johnny Quito. Parte de la bodega que estaba cerrada en su totalidad con cortinas de metal, procedimos lo que es a la apertura de las cortinas para poder trabajar con un ataque directo. Ya logrando abrir las cortinas, pudimos lo que es extinguir el incendio por sectores. La primera es tratar de que se propagara lo que es a los negocios que tenía a la par del negocio y de ahí terminar de extinguirlo hacia adentro. Estaba algo avanzado, nos encontramos con material plástico, refrigeradores y otras pertenencias personales de ellos, como ser vitrinas. Se logró llegar, penetrar y ventilar, que gracias a Dios nos ayudó bastante. Recordemos que ahorita lo que es el horario y hay veces que la infraestructura de cada negocio, pues ellos sabrán cómo lo tenían, ¿verdad? Pero la verdad que el trabajo de nosotros era prevenir o tratar de que se extinguiera a los demás negocios y se logró controlar y extinguir. Contacto en vivo en Nuestra Gente. En vivo con nuestros compañeros en unidades móviles en este instante. Luis Durón está con el doctor Homer Mejía, quien confirma la primera muerte a nivel nacional de influenza tipo B. Un pequeño de 11 años de la zona sur del país. Luis, muy buenos días con usted. Adelante. Así es, gracias, licenciado Jorge Zelaya. Muy buenos días. Y esta noticia de último momento, debido a que la Secretaría de Salud ya ha confirmado la primera muerte por influenza tipo B.
tipo B, esta influenza pues que no se había dado en el país, pero me encuentro con el doctor Homer Mejía, que es el coordinador de vigilancia de influenza a nivel nacional de la Secretaría de Salud. Doctor, bueno, así es, ustedes ya han confirmado esta primer muerte por influenza tipo B. Sí, muy buenos días, Jorgito, en su canal. Muy amable por siempre llegar con una información a la población y con un medio tan visto a nivel nacional. Sí, en efecto, nosotros ya tenemos la primer víctima fallecida por influenza B. El virus de influenza B, igual que el virus de influenza H1N1, estos virus circulan todos los años, pero hay a veces años que predomina más que otro. A inicio de este año 2018, el virus de influenza B comenzó primero que influenza A, aumentando, luego comenzó a disminuir y es donde ya tenemos un predominio de influenza H1N1. Actualmente tenemos 357 casos confirmados de influenza, de los cuales 84 casos son por influenza B y 273 casos por H1N1. En total tenemos 357 casos de influenza, 84 del B y 273 del A. Las defunciones, actualmente tenemos 21 defunciones, 20 que han sido ocurridas por el virus de influenza H1N1, y como dijo aquí el licenciado, tenemos la primera víctima fallecida por influenza B. Es importante decirle a la población hondureña de que la vacuna está disponible en todos los establecimientos de salud. Hemos tenido una apatía de la población todavía. Las coberturas de vacunación hasta el día 29 de junio era de 84% a nivel nacional, donde los grupos de alto riesgo con más bajas coberturas son las embarazadas con 46% y los señores de 60 años en adelante con 69%. Nosotros esperamos una cobertura mínima de 95%. ¿Qué quiere decir eso? Que de cada 100 hondureños, por lo menos 95 estén vacunados contra la influenza. Ahora las personas deben de buscar la vacuna en los establecimientos de salud por demanda voluntaria, porque ya estuvimos más de un mes yendo a los barrios, a las colonias, a lugares estratégicos como parques, escuelas, colegios, y aún así la población no ha acudido. El personal de salud es muy poco a nivel nacional y obviamente han estado en una situación de trabajando horas extras para poder dar este servicio, pero que aún así la población hondureña sigue apática. Recordemos que hemos iniciado con la temporada estacional normal del virus de influenza. Faltan los meses más duros de lluvia, como lo es el mes de agosto, de septiembre y parte de octubre. Y si la población no toma en cuenta las medidas de prevención, como cubrirse al momento de toser o estornudar su boca y nariz, no compartir objetos ni utensilios, o sea, líquidos, alimentos, de una persona que tiene el virus a una persona sana, no saludar con besos, no darle besos a los niños, lavarnos las manos con agua y jabón. Los grupos de alto riesgo los vamos a tener, que son los menores de 5 años, con énfasis en los menores de 1, los enfermos crónicos, que van desde los 6 meses de edad a los 59 años, los de 60 años en adelante, que ya mencionamos que son las coberturas más bajas, las embarazadas, independientemente del mes de embarazo, puede aplicarse la vacuna, es segura, no afecta al niño ni a la madre, así que por favor, un llamado para que la población visite el centro de salud más cercano en los 298 municipios del país para aplicarse su vacuna contra influenza. Es una vacuna segura, es una vacuna gratuita, está disponible y queremos que la población también, ante el primer signo de alarma como fiebre, tos, acude inmediatamente a una asistencia médica para que sea evaluado, sea manejado, porque muchas de las defunciones que han ocurrido han sido porque las personas han tardado en llegar al establecimiento de salud. La otra cosa, si una persona es diabética, hipertensa, que sea por favor tratado, porque si está descompensado, que no recibe su tratamiento contra la diabetes, contra la insulina, perdón, contra la hipertensión, no está recibiendo su tratamiento, se va a descompensar y agregado a eso, una enfermedad respiratoria con influenza, el sistema inmunológico está comprometido y puede complicarse y poder fallecer. Pero esta persona que falleció, ¿de cuánto es la edad que tenía? Precisamente murió el 28 de este año. Menor de un año. Sí, procedente de Choluteca. Este paciente o este niño
que falleció está dentro de los grupos de alto riesgo. Por eso estamos diciéndole a la población que deben de ser vacunados desde los 6 meses de edad hasta 59 años, porque son los grupos altamente vulnerables. Entonces, es fundamental que en estos lugares donde tenemos más casos, por ejemplo, ahorita en lo que es Choluteca, el paraíso donde hemos tenido, la población acuda a vacunarse al centro de salud. Este caso, como le mencionábamos, es procedente de la ciudad de Choluteca, del municipio, del casco urbano, sí. Gracias, doctor Homer Mejía. Ya han escuchado ustedes, un menor de edad es el primer persona que ha fallecido por influenza tipo B, así es que a la población tener mucho cuidado y, como lo manifestaba el doctor, todo mundo a vacunarse, ya que esto, pues, realmente faltan los meses críticos donde, pues, va a venir las lluvias y podría incrementarse los más casos de influenza tipo H1N1 y también la B. Con esto retorno nuevamente al estudio. Bueno, la primera confirmada de tipo B y 20 van en este momento de la influenza H1N1. Gracias, Luis, y al doctor Mejía por este reporte. Vamos ahora a San Pedro Sula. Las autoridades de la alcaldía están intentando reubicar vendedores que se apuestan en las aceras de la Catedral San Pedrana. Nuestro compañero Nelson Melgar con Tulio Villeda en el norte del país nos informa. Muy buenos días con ustedes. Buenos días, licenciado Jorge Zelaya, buenos días televidentes de Nuestra Gente. Me encuentro ubicado esta mañana en la segunda calle, en pleno centro de San Pedro Sula, hasta donde ha llegado personal de Abastos y Mercados para poder reubicar algunos vendedores ya con esto, porque una denuncia que viene por parte de los encargados de la catedral, pues ellos han venido también a hacer la reubicación de estas personas. Me encuentro con Wilfredo Enamorado, quien nos explica acerca de qué es lo que está sucediendo en esta mañana aquí. Bueno, nosotros estamos aquí desde tempranas horas para hacer un reordenamiento, ya que fue llegada una denuncia de parte del obispo Garachana para desalojar un puesto que está obstruyendo lo que es la acera y no le dan libre paso al peatón. Sí, vemos que es un puesto que viene desde el parqueo prácticamente, de la entrada del parqueo y finaliza en la otra esquina. Es una gran construcción. Eso es lo que nosotros estamos tratando de resolucionar este problema, para que ellos, no se les está quitando de que vendan, ¿verdad?, sino que reduzcan los espacios o se les pongan carpas en los lugares para que el peatón pueda pasar por la acera. Antes del desalojo también los van a dejar que ellos saquen sus mercaderías que tienen al interior de estos puestos también. Sí, se le está poniendo una opción a él de que desarmen el puesto de ellos y reubicarlos en el lado extremo de la misma calle. ¿A qué han llegado hasta el momento? Ahorita está en reunión el director de Abasto y Mercado con los dirigentes de los vendedores. También se hablaba a tempranas horas de este día, se hablaba de una masiva reubicación de todos los vendedores, pero no, aparentemente solamente sería este puesto de madera. Sí, nosotros, como le digo, nosotros trabajamos a base de denuncias, porque si no entraríamos en un acto de abuso de autoridad. Vemos también que la policía municipal se ha movilizado hasta este sector y tienen cerrada prácticamente esta calle. Sí, estamos esperando hasta la segunda orden para hacer el desalojo o a ver a qué se llega. Lo importante aquí es que ustedes también no quieren utilizar la fuerza, no quieren que haya un enfrentamiento entre Abastos y Mercados y también los vendedores. Eso es lo que nosotros buscamos, hacer las cosas en armonía, ¿verdad?, para que no haya gente herida, golpeada y hasta detenidos podrían haber. Pero estamos tratando de hacer el diálogo en buena armonía. La reubicación va porque va. Así es, tiene que reubicarse sea como sea. De no aceptar la persona propietario de este puesto, ¿qué harían ustedes? Procederíamos ya legalmente, ya con todas las autoridades para cumplir con la denuncia. Sí, también vemos que hay otros puestos alrededor y más adelante de la catedral. Sí, esta gente, ellos trabajan con carpa y dejan libre lo que es las aceras, se puede pasar libremente el peatón. Ese entonces sería el gran problema, porque no está libre la acera y hay una construcción de madera. Así es, hay gente que se accede, no le importa el paso de las personas, sino que cierran totalmente lo que es la acera. Muchas gracias. Declaraciones de Wilfredo Enamorado, quien es parte de Abastos y Mercados, que están en este momento. Vemos cómo están los encargados de este puesto abriendo
sus puertas para poder hacer sus ventas, pero ya también él les está diciendo que no pueden hacerlo porque no han llegado hasta un consenso con el propietario de este puesto de madera ubicado aquí en la segunda calle de San Pedro Sula. Podemos observar cómo van a volver a cerrar este puesto, ya que los miembros de la Policía Municipal también han llegado hasta este sector para brindar la debida seguridad y que no haya un enfrentamiento en este sector. Estas son las imágenes, esta es la información que les podemos llevar desde San Pedro Sula con las imágenes de mi compañero Tulio Villeda. Yo regreso a Estudios Principales. Buenos días. Contacto en vivo en Nuestra Gente. Cerramos este bloque de noticias con algo realmente triste siempre cuando la gente va a retirar los cadáveres de la morgue de sus familiares que por diversas causas fallecieron. Esto ha ocurrido la madrugada de hoy aquí en la capital de la República. En horas de la noche, la Unidad de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportaron el retiro de varios cuerpos sin vida. Entre ellos, el cuerpo de Walter Emanuel Ramos, de 10 años de edad, el cual falleció en un accidente de tránsito en la carretera CA5, que conduce hacia la zona norte del país, en donde un vehículo tipo volqueta perdió el control del mismo y dio varias vueltas, falleciendo el menor instantáneamente. Asimismo, el cuerpo de Pablo Ramos Salgado, de 64 años de edad, procedente de la aldea Aguazarca, jurisdicción de El Zamorano, al oriente de la capital. El hombre falleció a causa de varios impactos de arma de fuego por sujetos desconocidos. Por su parte, familiares retiraron el cadáver de la menor de edad conocida como Fátima Andrade, de 16 años, la cual falleció de manera violenta con arma de fuego en el sector de la colonia Los Pinos, en la capital. La joven fue llevada hasta un lugar céntrico para poder realizar la velatoria y darle cristiana sepultura. Cabe mencionar que la menor de edad, según comentaron familiares, se dirigía a visitar a una tía cercana cuando fue atacada por los malvivientes. Para finalizar, ingresó el cuerpo de una persona del sexo masculino procedente de la colonia Monseñor Fiallos, en Comayagüela, el cual permanece como desconocido a la espera de los encargados de la dactiloscopía y dar a conocer el nombre de Laura Occiso. Más adelante regresaremos con otro bloque de noticias. De momento, muchísimas gracias con nuestros compañeros de la revista Nuestra Gente. Nos unimos también muy temprano, ellos lo hacían, a las felicitaciones para Dariela Flores. Está de cumpleaños este día. Ayer estuvo Marcela Herrera y hoy Dariela. Así que, como dicen, ya queremos pastel, como indicaban nuestros compañeros. Vamos, Alejandra Bryan, y está lista en este momento Jenny Ochoa. Si usted está saliendo de su casa, sintonícenos, por favor. Ya no nos puede ver, obviamente, en su vehículo a través de la 92.5 en la zona central y la 97.5 en el norte del país. Muchísimas gracias. Regresaremos en unos instantes. Jenny Ochoa, buenos días con ustedes. Así es, Jorge Celaya, nosotros seguimos con más y con buena noticia para todos ustedes. Si necesitas economía, variedad y conveniencia, en Kielsa lo encuentras. Todo lo que necesitas está aquí, siempre al precio que más te conviene, con la mayor variedad. Farmacias Kielsa, aquí te cuidamos más. Bien, hacemos un alto en este momento y vamos a ver, ya vimos lo que está ocurriendo a nivel nacional, pero queremos saber qué es lo que está ocurriendo a nivel internacional y en ese momento se lo presentamos al mundo en 90 segundos. Bueno, el resumen más importante de hechos relevantes. Hablando en temas internacionales, ¿qué les parecieron, chicas? No, ¿te imaginas, Alejandra, que vos estés estacionada y luego pase un camión y se empiecen a caer esas llantas y comience a caerte encima de tu carro? ¿Te imaginas? O sea, moriría. Yo no sé qué ocurriría en ese momento. ¿Por qué te reís? Por las llantas. Ay, qué cabeza. Okay. Moriría. No. Bueno, y también lo del lago
rojo en China. Que, impactante, cosas que... Bíblico, ¿verdad? Bíblico, eso es lo que iba a decir, cosas que están escritas, así pero que hay que ponernos a cuenta. Pero fue un error de alguien de una fábrica que se le derramó pintura, entonces así no se preocupen. Y lo más relevante que me pareció a mí fue lo del chavo este que se cayó de la borda del crucero y 22 horas después lo encontraron. Gracias a Dios, casi un día desaparecido, ¿verdad? Horrible, imagínate. Sí, gracias a Dios vivo. Bueno, estas fueron las noticias más curiosas que nosotros las presentamos en nuestro segmento El Mundo en 90 Segundos. Nos vamos a una pausa comercial. Con las llantas de esta chica. Ya volvemos con más. Estás viendo Nuestra Gente. Continuamos con más. Nuestra Salud. Seguimos con más de Nuestra Gente. En este momento estamos en el segmento Nuestra Salud. Le damos la bienvenida de inmediato al doctor Ramón Solís. Gracias por estar con nosotros nuevamente, doctor. Bienvenido. Y poder despejar dudas de nuestros televidentes. Así es. Bueno, con un tema también muy importante, sobre todo también porque cuando la gente tiene algún problema médico, siempre se consulta qué medicamento es más efectivo. Uh-huh. Y en este caso, pues, el doctor trae la respuesta acertada para esos problemas, hoy con temas de varices. Así es, imagínate un tema que las mujeres son bien afectadas con esto, así que si usted tiene alguna duda, alguna consulta, recuerde que nos pueden escribir a través del 3182-4375, así nosotros le vamos a hacer la pregunta al doctor y por eso está aquí, para poder ayudarlos a ustedes. Pero vamos a hablar acerca de eso, doctor, de las varices, cómo viene a afectar a la mujer y también a los hombres. Claro que sí, muy buenos días. Siempre es un gusto estar con ustedes, con la audiencia, de verdad. Claro, es importante estos temas médicos, por ejemplo, el tema de las varices, ya que está afectando tanto a hombres como a mujeres, pero como tú lo comentaste, Jenny, sí, con el tema estético en las mujeres, pues viene a preocupar un poco más la situación en ellas, ¿verdad? Nosotros los hombres no somos tan vanidosos, pero sí, claro, es importante siempre tener en cuenta que por salud, ¿verdad?, debemos cuidar pues estos temas de la circulación. Uh-huh. El problema de varices, el nombre es insuficiencia venosa. ¿Qué sucede con esto? Bueno, este es un problema de que las venas pierden tono en lo que es los miembros inferiores. Entonces se vuelven más gruesos, más tortuosas, se dilatan y pues empiezan a dar problemas o sintomatologías. Las varices comienzan como unas pequeñas telangiectasias. ¿Qué son las telangiectasias? Son arañitas. Empiezan pequeñitas, ¿verdad? Se empiezan a visualizar y pues de repente no le podemos prestar mucha atención porque no empiezan a dar sintomatología. No duelen, pero ya empieza a aparecer otra y ahí nos preocupamos. El segundo paso es la continuidad de la enfermedad, cómo va ascendiendo en cuanto a la sintomatología y en cuanto a las complicaciones. Esta es la número uno. Después viene lo que es el cansancio y la pesadez de los miembros inferiores. El paciente empieza a decir que le duelen las piernas, que siente las piernas cansadas, que le duelen, que tiene que sentarse porque no las aguanta, ¿verdad? Eso es lo que nos llegan a decir o a comentar en el consultorio. Entonces, después del problema de las telangiectasias y el dolor, el cansancio y la pesadez, viene lo que es el prurito o el picor. Las piernas empiezan a picar. Entonces las mujeres o los hombres empiezan a decir, doctor, me pica demasiado. Se puede empezar en algún tipo de alergias, entre otras, como signos diferenciales, ¿verdad? Pensando también en eso. Porque hay algunas pacientes que no nos comentan desde un principio cómo viene el estado natural del inicio de la enfermedad. Después del picor viene lo que es el edema, ¿verdad? Las piernas se empiezan a inflamar, por así decirlo, pero el edema significa que se empiezan a retener líquidos en los miembros inferiores. Esto a causa de la disminución o la pérdida de las presiones dentro de lo que son las venas, ya que ahí se llaman presiones coloidosmóticas. Esto viene a alterarse pues, por la pérdida del tono. Hay muchos factores de riesgo que vienen a alterar lo que es el problema de la insuficiencia venosa, como por ejemplo el tema genético. Si mamá o papá o abuela sufrieron de varices o tuvieron varices o tienen varices, pues hay una gran posibilidad de que hija lo tengan también o hijo. Doctor, ¿el tamaño de las varices tiene mucho que ver
comienzan pequeñas, luego se van haciendo más grandes. A medida que se hace más grande, ¿es más fuerte el malestar? ¿O sí, es lo mismo y el mismo dolor que se siente desde el inicio hasta el final? El dolor va en aumento, ¿verdad? El dolor va creciendo. Cuando las venas van más tortuosas, se van dilatando más, pues el dolor es más grande, la inflamación, el edema es más grande. Después viene lo que es la atrofia cutánea, pues nuestra piel es continua, ¿verdad? Y pues ya empiezan a aparecer grietas. Además del picor, por el tema del rascado, empiezan a agrietarse también y a lastimarse la piel. Entonces ahí viene otro tema, que es lo que es el eczema. El eczema es la inflamación de alguna parte de nuestra piel debido al picor y al rascado. Después de esto viene lo que es la formación de una úlcera, ¿verdad? Que esa es la complicación en la que queremos evitar. Es lo que queremos, a lo que no queremos llegar, es a la úlcera. También hay personas que sufren de úlcera, como los pacientes con diabetes, ¿verdad? También hay úlceras por la insuficiencia venosa. Y hay muchos casos, déjenme contarles que la verdad que no manejamos lo que es un tema preventivo en salud, que eso deberíamos, al primer signo o síntoma de una enfermedad, nosotros debemos acercarnos a buscar atención médica, ¿no? Así es. Ok, bueno, interesante el tema. Ya pues nuestros televidentes están enviando mensajes para hacer algunas consultas relacionadas a ese tema de las varices. Vamos a colocar de una sola vez ya el mensaje que nos ha caído a nuestra línea WhatsApp 31-102-43-75. Recuerde que también puede llamarnos a nuestra línea telefónica, que también estarán apareciendo en el sentido inferior de su televisor. Si también quiere hacer una consulta a través de Facebook Live, puede hacerlo sin ningún problema. Dice, buenos días, BTV, que Dios le bendiga. Tengo 43 años, estoy gorda y soy de baja estatura. Y siento fuego en los pies y me duele mucho y siento como pinchazos de agujas. Gracias, BTV, y al doctor. ¿Será relacionado siempre con temas de varices? Aquí hay algo bien importante. Ella dice que está en sobrepeso. Dentro de los factores de riesgo de lo que es la insuficiencia venosa o las varices está la obesidad, ¿verdad? Ya que, bueno, el sobrepeso lleva a comprimir, ¿verdad? A darle a cargar más lo que son los miembros inferiores y pues a favorecer lo que es la disminución del tono de lo que es la vena y favorecer a lo que es la dilatación de las mismas. Para ahondar un poquito más dentro de los factores de riesgo, vamos a hablar un poquito sobre también el embarazo, ¿verdad? El embarazo es un factor de riesgo. Déjenme comentarles que más de la mitad de las madres después del primer embarazo empiezan a padecer de venas o de varices en sus miembros inferiores. Entonces, sí, para contestando la pregunta de la televidente, y muchas gracias por escribirnos, vamos a comentarle que sí es importante bajar de peso. Tiene que acercarse donde su médico para que le brinde una dieta específica, una consejería cómo poder alimentarse y pues el tratamiento adecuado, ver qué grado de insuficiencia está, ¿verdad? Porque tenemos grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, ¿verdad? Que ya cuando es grado 3, 4 es cuando ya... Son casos severos. Sí, son severos. Es importante, ahorita les vamos a comentar sobre el tratamiento, ¿verdad? Eso les quería preguntar, sí. O sea, es la pregunta que quizás todos están así como pendientes, ¿cuál es el tratamiento que yo tengo que usar si tengo varices? Bueno, siempre recordándoles, 3182-4375 para sus consultas. ¿Cuál es ese tratamiento que tienen que usar esas mujeres que están padeciendo de las varices? Sí, déjenme comentarles que hay un tratamiento, es un natriurético, su nombre es Mirtisir. Es un medicamento elaborado por laboratorios europeos, laboratorios Robis, y pues viene a hacer la circulación más dinámica. ¿De qué manera? Su mecanismo de acción se centra en disminuir y eliminar las grasas de lo que son las arterias, y pues de esta manera mejorar lo que es el bombeo del corazón hacia nuestro cuerpo. Además de mejorar el tono de los vasos capilares y venosos, y pues de esta manera ayudando a mejorar el retorno venoso. Y de esta manera disminuyendo lo que es toda la sintomatología, lo que es el picor, lo que es el edema, lo que es el dolor, ¿verdad? Lo que es la dilatación o la inflamación de lo que son las venas. Y este medicamento, les digo natriurético porque es un medicamento que comúnmente la gente lo conoce como un medicamento natural, pero no es un natriurético porque es un suplemento, ¿verdad? Que está formado por zumo de mirtilo, antocianócidos y vitamina C. ¿Por cuánto tiempo tienen que tomar la persona, doctor? Si ese medicamento viene en presentación ampollas bebibles y se lo debe tomar por las mañanas en ayunas, pues yo recomiendo mínimo que se lo tome entre 2 o 3 meses. Pero el medicamento se puede prolongar
ya que no tiene ningún efecto secundario y pues es de puro beneficio, ¿no? Este medicamento, además de ayudarles en los temas de insuficiencia venosa, viene a ayudarles también en los temas, por ejemplo, en oftalmología, a mejorar lo que es la visión nocturna, mejorar lo que es la retinopatía diabética e hipertensiva, ya que se centra pues en la, estos enfermedades vienen a alterar lo que es la microcirculación de lo que es el ojo, y pues este medicamento se centra en lo que es la circulación, ¿verdad? Mejorar lo que es los capilares, aunque sean pequeños, también los grandes vasos, y puede de esta manera ayudar pues a las personas que tienen estos trastornos. Veo que realmente es un medicamento que tiene doble funcionalidad, y aparte que, bueno, no es tanto medicamento sino como un suplemento. Doctor, en cuanto a lo que es el deterioro de la parte genética de la gente, sabemos que usted lo que decía, si una persona, pues ya, si Jenny padece de varices, entonces hay un alto porcentaje en que pues sea heredado a uno de sus hijos, o sea, sea niño o niña, indistintamente. Ahora, las edades en las que comprende más o menos el aparecimiento de varices de acuerdo a la situación que actualmente hay en el país, o sea, sabemos que muchas de las personas menores de edad empiezan a laborar con trabajos algo duros, que implica estar de pie a muy temprana edad. Entonces, le hago esta pregunta porque como es un suplemento, este medicamento puede ser ingerido por quiénes, o sea, y a qué edades para poder prevenir el aparecimiento de varices. Sí, eso es muy importante comentarlo, porque tanto si hay una predisposición genética, dentro de los factores de riesgos también está el tener un trabajo, estar parado mucho tiempo, ¿verdad? Además de que del tabaquismo. El embarazo, como lo comenté, el uso excesivo de anticonceptivos orales también es un factor de riesgo. Por una dieta rica en grasas, ¿verdad? Y un exceso de carbohidratos que van a promover al sobrepeso y a que pues, las arterias empiecen a obstruirse por la grasa, ¿no? Este medicamento se puede comenzar a utilizar pues, ya de edades tempranas, ¿verdad? Usualmente el problema de varices comienza ya como arriba entre los 30, ¿verdad? O cuando ya las mujeres, en todo caso, empiezan a tener sus bebés, como comenté que el embarazo es un factor de riesgo, el tener trabajos para estar mucho tiempo parado o mucho tiempo sentado. ¿El uso de tacones, doctor? El uso de tacones también tiene un factor de riesgo, ¿verdad? Obviamente las mujeres tienen que tener un uso moderado de los tacones, ¿verdad? Descansar, usar momentos los tacones, momentos descansar lo que es los miembros inferiores. Y este medicamento se puede utilizar pues ya en niños mayores de 12 años. Uh-huh. Incluso okay. Pueden usarlo en niños menores, pero no hay ningún problema, y para usarse de manera preventiva, ya que este medicamento se utiliza como un coadyuvante, ¿verdad?, al tratamiento de lo que son las varices, ya que según el grado, pues viene ya situaciones de temas de cirugía o de temas de extracciones, de lo que son las varices, pero eso es otro tema, ¿verdad? Y hablaba yo y usaba la palabra deterioro, ya que pues en las generaciones venideras se ha manifestado eso, ¿no? Que de repente la gente no tiene esa dureza que tenía hace más de 80 años o esas generaciones. Yo recuerdo a mi abuela, por ejemplo, una mujer de 80 y pico de años y que nunca tuvo un caso de varices. Hablamos de eso. También hacerle la recomendación o la sugerencia a la gente para que envíe su mensaje de texto si usted tiene una consulta. Aproveche. Estos son los segmentos que debe de no dejar pasar para que el doctor pues, pueda hacer la respuesta correcta, ¿verdad? Y así usted pueda librarse de esa duda. 3180, le voy a recordar el número, Brian, 3182-4375. Es lo que es nuestro número texto. Con ese tema que estamos hablando, bueno, yo empecé a utilizar tacones a partir, yo creo que de los 14 años, por ahí, 13, 14 años. Y mi mamá siempre me llamaba la atención y me decía, deja de usar tacones, que te va a afectar, que se te van a resaltar las venas y todo eso. Y la verdad que a esta edad que tengo, yo siento, vamos a ver si el doctor las puede observar, porque sí siento, a ver, no sé si es por aquí, tengo yo algunas venitas y yo creo que esta, no sé si me puedo poner de pie, chicos, para que me puedan, se pueda hacer un close up, sí. A ver, así, me voy a poner de pie para ver si el doctor lo puede notar, lo puede lograr ver ahí en pantalla, que sí siento algunas venitas que están resaltadas y se miran como color verde, morada, no sé, ¿se ve? Como rojo, azul, amarillo. Ahí está. Cerca de la rodilla, por la parte posterior. Ahí está, podemos observar, sí, un poco de tráfico fluido. Ahí está. Es rojo, azul.
Jenny manifestaba que usó tacones desde 14 años, pero sí. También se puede dar la misma posibilidad de embarazos tempranos. Claro, como a esa edad, ¿no? Y claro, que de repente también pues están usando tacones por el trabajo que están desarrollando. Tengo que beber, Mirticir. Sí, ya debe tomar el tratamiento. Claro que hay medidas preventivas, ¿verdad? Por ejemplo, el ejercicio, ¿verdad? Moderado, hacer cardio, correr, hacer bicicleta. Más recomendado es la natación, ¿sí? También hay un ejercicio para lo que es mejorar el tono de los vasos de los miembros inferiores, es hacer puntitas. O sea, si se está sentado, si se trabaja en un escritorio, pues ahí, tranquilo, estar haciendo puntitas. Así nada más, sí, movimiento. Estar haciendo esas puntitas, ¿verdad? Ejercitando. O si está parado, pues también estar haciendo puntitas. Pues para Estimular la circulación y también pues para lo que es mejorar los músculos de las pantorrillas, los gastrocnemios, o mejor conocidos como los gatos verdes. Me llama la atención también, curiosamente, el hecho de que viene a ayudar pues a los que necesitamos lentes y los que también ocupamos también, sí. Que este medicamento como suplemento puede también mejorar la vista. Ayuda en el tema de visión nocturna. Si tenemos problemas para ver de noche, entonces este medicamento va a ayudar a mejorar este tema. Ya para problemas de vista propiamente dicho, no, ¿verdad? Porque hay problemas de miopía, astigmatismo, que son otro tipo de temas. Podría ser como si una persona como que tiene algún impedimento, pero que no tiene un diagnóstico como los que usted menciona, astigmatismo, miopía, puede sí ayudar a mejorar la visión. En donde viene a ayudar este medicamento es aquellos pacientes que sufren de retinopatía diabética o hipertensiva, que son aquellos pacientes que tienen azúcar en la sangre o padecen de la presión alta. Okay. Ya que pues estas enfermedades vienen a alterar y a deteriorar lo que es la microcirculación de los ojos. Entonces este medicamento se centra pues en lo que es la circulación, como lo comenté. Entonces viene a ayudar a, tal vez no a curar, pero a ayudar a evitar que se siga deteriorando y a retroceder un poquito para que podamos pues mejorar en este tema de la retinopatía diabética e hipertensiva. Usted, ¿verdad?, mencionaba, doctor, que eso se puede usar a muy temprana edad, pero ¿cuál sería el uso? ¿Cada cuánto vaya Jenny ocupa ahorita? ¿Ocuparía una dosis ahorita? O cada día tendría que tomarse una o una vez a la semana? ¿Cómo sería la indicación médica? Sí, el medicamento se debe tomar una ampolla por la mañana en ayunas durante mínimo 2 meses, ¿verdad? Siempre es importante, Jenny, acudir a su médico, ¿verdad? Un médico, pues nosotros con mucho gusto podríamos, sí, atenderla para revisar bien, hacer un examen físico completo y puedes determinar si son de las ectasias y ver si está teniendo alguna sintomatología. Tal vez no, pero a eso es lo que no queremos llegar, ¿verdad? A tener la sintomatología. ¿La dosis de los hombres, doctor, es la misma que la mujer? O sea, ¿la dosis es igual? La dosis es igual, una ampollita diaria, bebible. Se puede diluir ya sea en algún jugo de su elección o tomarse la ampollita pues de manera directa. Es de sabor agradable. Este medicamento se puede encontrar en todas las farmacias del país sin ningún problema, de venta libre. Entonces, la población que la requiera o la necesite, pues tiene acceso pues, a poder utilizarla. La verdad que sí, bueno, y sobre todo porque usted puede ayudar. Yo miro las personas que tienen la vena bien resaltada, pero bien. Parece como que anduviéramos nosotros un gusano adentro. Exacto, y se mira como nudo, gusano, qué sé yo. No, es terrible. No sé. Brian, no sé. Vamos a leer más mensajes de texto, de WhatsApp, que nos envían 3182-4375. En este momento lo vamos a poner en pantalla para darle lectura. Nosotros hemos tocado antes ese tema y la verdad es que hay muchas dudas de más que todo mujeres, ¿verdad? Como lo mencionábamos, o sea, cómo se les muestra en su pierna, cerca de su pantorrilla, aquellos grandes nudos, aquellos como gusanos grandes, y eso es preocupante para muchas mujeres. Así es. Así pongamos que vamos a poner el mensaje, compañeros. Para la lectura, y lo tenemos, dice: hola, buen día, quiero hacer una consulta. Doctor, mire que tengo un problema, tengo venas y varices, sí, y me duelen, ¿qué puedo hacer? Sí, muy buenos días. Las varices provocan dolor, ¿verdad? Y ahí manda a otro. Y tocando el tema, doctor, a mí también, me llora un ojo, ¿qué puedo hacer? Bueno, en ese tema de contestando el primero, hay que acudir al médico para ver si el dolor en sí está siendo producido por problemas circulatorios, ¿verdad? Si tiene venas dilatadas o si tiene algún otra enfermedad, otra patología subyacente que pueda hacer un diagnóstico diferencial. Eso es lo más importante. Pero de antemano le comento que puede comenzar a tomar Mirticir sin ningún problema, ¿verdad? Porque si no es un tema de circulación, igual el medicamento le va a ayudar
ya que todo este medicamento se viene a ver reforzado porque contiene vitamina C y es un excelente antioxidante, entonces le va a ayudar. El medicamento va a ser de puro beneficio, no tiene efectos secundarios, entonces si hay un problema de varices o de venas, o que vengan comenzando, pues sí le va a ayudar a mejorar el tono de los capilares, etcétera, y va a sentir una mejoría. En el caso número 2, que le llora el ojo, pues puede haber alguna infección, ¿verdad?, de la conjuntiva, puede haber alguna irritación, puede ser un tema de alergias. Entonces lo más recomendable es que acuda a un médico, ¿verdad?, que pueda acercarse a nuestras clínicas, también están en Tegucigalpa, los números están en pantalla, también sí, el nombre de la clínica, y con mucho gusto pues los vamos a atender. Así es. Perfecto. Más mensajes de WhatsApp, mensajes. Jenny. Claro que sí, vamos a ponerlo en pantalla en este momento, que nos sigue preguntando nuestra gente de todas partes que nos miran, de Honduras, de la zona norte, zona sur, zona occidente. La verdad que para nosotros es un privilegio poder saber de que nos escriben de todas partes. Vamos a ver entonces qué nos dice nuestra gente. En este momento estamos con el doctor Ramón Solís y estamos hablando acerca de las varices. Dice: hola, buen día, los felicito, tienen un buen programa. Doctor, yo tengo varices desde muy pequeña, eran un poco, dice, en mi embarazo me salieron más. Mi pregunta es, si tomo Mirtisir, ¿se me pueden quitar? Sí, muy buenos días. Mirtisir le va a ayudar a disminuir lo que es el tamaño de las varices, a disminuir lo que es el edema, a disminuir lo que es el dolor, a disminuir lo que es la inflamación, a mejorar el retorno venoso, ¿verdad?, a evitar que se formen trombos en lo que son los miembros inferiores, porque esa es una de las que no lo había comentado, es una de las complicaciones que se quiere evitar, ¿verdad? Que es una trombosis venosa profunda, ¿va? Ya que cuando hay una dilatación, una alteración o una pérdida del tono de lo que es el capilar o de la vena, entonces viene a producir éstasis de la sangre, o sea, que viene a que la sangre empiece a estancarse o a no moverse de la manera adecuada como lo hace normalmente, ya que al volverse tortuosa la vena, pues para que haya un retorno venoso, esto es a través de válvulas, ¿va? Son válvulas que abren y cierran y que empiezan a tirar la sangre hacia arriba para que la gente lo pueda comprender de una manera más tranquila, más común. Entonces, estas válvulas empiezan a ser insuficientes, ¿verdad? Entonces, cuando se abrían y cerraban de la manera adecuada, pues ya no lo hacen. Entonces, se produce un éstasis venoso, se llama, y puede favorecer a la formación de trombos, ¿verdad? De trombos o coágulos. A veces estos coágulos pueden migrar y hacer una trombosis pulmonar, y que esto es algo ya bien complicado porque puede producir hasta la muerte. Entonces, por eso siempre de la audiencia es importante la prevención, y cuando tengamos alguna sintomatología, acerquémonos al médico, acerquémonos a un profesional de la salud, no nos dejemos guiar por qué me dijo fulano, qué me dijo otra persona. Sí, es cierto, el tratamiento casero se viene manejando por mucho tiempo, ¿verdad?, y se ha dado resultado. Pero la ciencia ha avanzado, ¿verdad? Los medicamentos han avanzado y pues podemos prevenir o mejorar o tratar una enfermedad de manera más rápida y oportuna, pues visitando a un profesional de la salud. Sí, entonces, contestando la pregunta, si sus varices están muy dilatados, si es una insuficiencia venosa de grado 2, grado 3 o grado 4, pues lo más importante es que se acerque a su médico para que ver de qué manera poder, de manera multidisciplinaria, junto con el cirujano vascular, con el especialista en varices, ¿verdad? Ver de qué manera poder ayudarle, y si necesitase una cirugía o algo de mayor complejidad, poder realizarlo. Okay. Excelente. Bueno, la verdad que quisiéramos nosotros seguir hablando sobre este tema, a ver cuándo nos vuelve a visitar el doctor para poder seguir abordando, quedar un mensaje pendiente, pero eso no importa. Ahí está apareciendo el número de doctor en pantalla. Muchísimas gracias, doctora. ¿Dónde nosotros lo podemos encontrar? Sí, nuestra oficina, nuestra clínica está ubicada en el cubículo número 1 de la estación de servicio 1 Miraflores, frente a Infop, aquí en Tegucigalpa. Atendemos lo que son los temas de medicina general, cirugía menor, exámenes de laboratorio, lo que es odontología, psicología. Somos una clínica multidisciplinaria, ¿verdad? Además, contamos con el servicio de los exámenes requisitos para lo que son el trámite de licencia de conducir. Nuestros teléfonos están en pantalla, son el 2262-7130 y el 3343-8589. Si usted necesita alguna cita, ¿verdad?, hacer su cita para atención médica oportuna, pues estamos a la orden.
¿verdad? Y recuerden, para cualquier tema de problema de insuficiencia venosa o circulación, pues está el medicamento Mirtisir, una ampollita diaria en ayunas por 2 meses y viene pues a ayudar lo que es nuestro tema de circulación, de venta libre en todas las farmacias, y fue un placer estar con ustedes. Felicidades. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ramón Solís. Gracias. Nosotros con esta información nos vamos a una pausa, Brian. Ya volvemos con más. No se mueva. Nuestra salud. Estás viendo Nuestra Gente. Continuamos con más. El clima en Nuestra Gente. Ante las lluvias que se han estado registrando en las últimas horas, ¿cómo se encuentra el oleaje para este día? Para el Mar Caribe, dentro de un rango normal de 2 a 4 pies de altura. Para el Golfo de Fonseca, de 3 a 5 pies de altura, máximo 7 pies mar adentro. Así que siempre para los pescadores a tomar las medidas de precaución necesaria, porque todo apunta que para esta jornada esperamos lluvias de igual intensidad. Para la ciudad de La Ceiba, algunos nublados ocasionales, el pronóstico de lluvia en este sector es menor, las temperaturas se mantienen siendo elevadas de los 29 grados centígrados y temperaturas mínimas de los 22 grados centígrados en horas de la noche. Para la zona occidental del país, el pronóstico de lluvia es mayor, se pueden estar registrando las tormentas acompañadas de actividad eléctrica en horas de la tarde y noche. Temperaturas máximas de los 24 grados centígrados y temperaturas mínimas de los 18 grados centígrados. Para la bella ciudad de Las Colinas, Danlí, el pronóstico de lluvia se puede estar registrando en las zonas altas y montañosas. Así que hay que mantenernos atentos ante esto. Temperaturas máximas de los 25 grados centígrados y temperaturas mínimas de los 19 grados centígrados en horas de la noche. La Esperanza, la ciudad más fresca de todo el territorio nacional, amanece con un clima agradable como es costumbre en este sector. Temperaturas de los 16 grados centígrados, mayormente nublado. Temperaturas altas esperamos de los 22 grados centígrados y temperaturas mínimas en horas de la noche de los 15 grados centígrados. No descartamos la presencia de algunos chubascos en horas de la tarde-noche. Para la bella isla de Roatán, saludamos a todos los isleños. Amanecen con un clima estable de los 28 grados centígrados, mayormente nublados sus cielos, temperaturas altas de los 28 grados centígrados, con una sensación térmica que puede estar rondando entre los 29 y llegando a los 32 grados centígrados. Cuando me refiero a sensación térmica, les estoy hablando de la temperatura ambiente que nosotros sentimos en el transcurso del día. Temperaturas mínimas en horas de la noche, cálidas de los 26 grados centígrados. No descartamos la presencia de algunos chubascos de carácter muy rápido. Hasta aquí el pronóstico. El clima en Nuestra Gente. Contacto en vivo en Nuestra Gente. Retomamos una vez más el resumen de noticias en este instante. Vamos a ir a San Pedro Sula. Está listo nuestro compañero Nelson Melgar con Tulio Villeda. Nos informan, atado de pies y manos, han encontrado a un joven en San Pedro Sula, en la colonia Reparto Lempira. Vamos con nuestros compañeros Nelson y Tulio. Buenos días, adelante. Buenos días, licenciado Jorge Zelaya. Buenos días, televidentes de Nuestra Gente. En este segundo contacto desde la ciudad de San Pedro Sula le informamos de un hecho lamentable donde ha aparecido muerto un joven con señales de tortura, el cual está aquí en uno de los pasajes de la colonia Reparto Lempira, específicamente en la parte de atrás del centro de salud de esta comunidad. Converso con una de las personas que es vecina en este sector, que aparentemente dice que este joven no es de este sector. No, la verdad que ese muchacho nadie lo conoce aquí. Sí, usted ha venido para ver si podía reconocerlo, a ver si era de esta zona. Sí, pero no lo conocemos el muchacho. Es lamentable cómo están matando a la juventud. La verdad que sí, es algo muy, muy doloroso en el aspecto de que estamos perdiendo demasiados jóvenes. Creo que necesitamos poner más atención a lo que es nuestra juventud, ¿verdad? De buscar métodos de cómo ayudar nuestra juventud. Los padres de familia, preocúpense por sus hijos, preocúpense por el vínculo familiar, que es lo más importante en este,
en este país, que es lo que realmente está dañando y afectando a nuestra juventud. ¿Qué ha podido observar usted, si nos describe cómo está este joven en esa zona? Bueno, el joven está maniatado de pies y manos, y no sé realmente si tendrá disparos porque no se ve bien, pero sí, realmente es tremendo ver un joven de esa manera. Aparentemente fue torturado antes de asesinarlo. Al parecer sí, se ve que como que lo torturaron al pobre muchacho, pero créame que es importante, vuelvo y repito, que los padres de familia, el vínculo familiar realmente vuelva en nuestros hogares. Pongámosle mucha atención a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, que realmente se están perdiendo de una manera exagerada a diario. ¿Qué le ha dicho la policía? Vemos que ha dialogado con miembros de la policía. No, pues ellos realmente también no saben realmente nada de lo que pasó. El muchacho está ahí tirado y no se sabe nada más. En horas de la madrugada escucharon vehículos, ustedes, disparos por esta zona. No se escuchó absolutamente nada. Bueno, muchas gracias a una vecina de aquí del sector de la colonia Repartos Lempira, donde nos ha dado declaraciones, y pues ellos como vecinos también y como madre lamenta el asesinato de este joven, el cual ha aparecido en este sector, en uno de los pasajes de esta populosa colonia aquí en el norte del país. Repetimos, el joven está atado de pies y manos. También vemos que hay una especie de torniquete en el cuello, está boca abajo y aparentemente es de piel trigueña. Vemos que tiene una camisa color blanca, un pantalón color negro y anda descalzo. Él fue lanzado, según investigaciones por parte de la policía, nos manifestaban extra cámara, que él fue lanzado desde un vehículo en horas de la madrugada. Y pues se desconoce quiénes son sus victimarios. El cuerpo ya sin vida quedó en la parte de atrás del centro de salud de esta comunidad, y se presume, por parte de la policía nos manifestaban que la muerte de este joven es por pleito de territorio, ya que en esta zona hay varios grupos delictivos. Con este informe, con las imágenes de mi compañero Tulio Villeda, yo regreso a estudios principales. Buenos días. Nos detenemos un instante en esta nota de San Pedro Sula y escuchamos con muchísima atención a esta madre hablando de la muerte de este joven. Un joven no mayor de 18 años, se miraba incluso con un uniforme de algún centro educativo. Hay que estar pendientes de nuestros hijos. Hay que estar pendientes, hay que estarlos vigilando. La juventud se está perdiendo con una facilidad extraordinaria. Y esta opinión de la señora en San Pedro Sula, en la colonia Reparto Lempira, es el reflejo en el fondo de lo que está sucediendo. Usted, madre, usted, padre de familia que nos está viendo en este momento, préstele atención con quién anda y dónde anda su hijo o su hija. Y no hay que ser tolerante. Antes a uno eran fuertes los papás con uno y ahí se ve el reflejo en los hijos. Hoy es una tolerancia y se le permite casi todo. Esas cosas no pueden seguir ocurriendo y la juventud no se debe de seguir perdiendo como está ocurriendo en el país, especialmente ahora. Hacemos un resumen de los operativos que desarrollaron las autoridades policiales ayer en hora de la noche en la capital de la República. Con el propósito de salvaguardar la vida de los capitalinos, la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público realizaron varios operativos en diferentes puntos estratégicos. Las saturaciones y operativos se llevaron a cabo en las colonias Las Torres, Flor del Campo, 3 de Mayo, 1 de Diciembre, Las Mercedes, entre otras. Los registros vehiculares como de motocicletas fueron uno de los objetivos para prever el paso de supuesta droga y armas a otros sectores. Gracias a Dios no se reportaron hechos violentos que lamentar en la capital y alrededores, por lo que se reporta una noche relativamente tranquila. Por su parte, miembros del 911 realizaron varias acciones de auxilio a personas que sufrieron accidentes sin gravedad. Bajo esta leve brisa que cae en horas de la madrugada en la capital, finalizamos nuestro resumen policial correspondiente al Distrito Central. Con las imágenes de mi compañero Isaac Alcerro, les informó Johnny Quito para Acción BTV, cara a cara con la noticia.
8 de la mañana con 28 minutos. Retomamos los contactos en vivo con nuestros compañeros en unidades móviles. Dariela Flores está para informarnos. Hay problemas, la gente que usa hemodiálisis está preocupada. El gobierno a la empresa le debe una fuerte cantidad de dinero. Pero ellos van o no a reducir el tratamiento con las personas que padecen esta enfermedad. Dariela, muy buenos días con ustedes. Muy buenos días, licenciado Jorge Celaya y los televidentes de BTV. En esta hora de la mañana me vine hasta Diálisis de Honduras por la situación que se ha mencionado en cuanto a los pacientes renales. Sin embargo, se encuentra conmigo la licenciada Vanna Valladares del área administrativa, porque se ha escuchado también por parte de los pacientes de que si no reciben su tratamiento, su diálisis el día de mañana, ellos tomarán medidas. Pero sin embargo, también queremos saber cuál es la comunicación que se ha tenido con la Secretaría de Salud cuando se está hablando de 200 millones de lempiras, que es la deuda con Diálisis de Honduras. Muy buenos días, licenciada. Buenos días. Bueno, aclaramos que no se están suspendiendo los tratamientos y que se están en negociaciones y vamos a tener una respuesta el día de hoy o mañana con respecto a autoridades de Secretaría de Salud. Aclaramos que ayer tuvimos la visita del señor ministro y personalidades de salud, el cual, bueno, ellos vinieron a realizarnos una visita que quedaron conformes, ¿verdad? Entonces, pues estamos en la espera de confirmarles cuándo tendremos una respuesta y serán los pagos. ¿Se puede descartar también que se dice que el ministro de Salud ha mencionado que solamente va a cancelar 80 mil lempiras, una cifra bastante baja al monto que se debe a Diálisis de Honduras, o todavía esa información no llega a ustedes? No, esa información no tengo conocimiento, pero la cuestión está que no tenemos respuesta aún. Estamos en espera de respuesta y les vamos a confirmar. En cuanto a los pacientes, ¿no hay malestar de los pacientes en cuanto a esta noticia que se ha dado a través de los medios de comunicación? Bueno, los pacientes están preocupados, pero se les aclara que no se están suspendiendo los tratamientos, que estén, bueno, tranquilos con su tratamiento. Igual ellos están muy conformes, ¿verdad? Y aunque la Secretaría de Salud no haga este pago o no tengan ustedes una respuesta entre hoy y mañana, ¿se podrían tomar medidas por Diálisis de Honduras, por parte de Diálisis? Bueno, de esa información no puedo dar ninguna aclaración. Ok, vamos a estar a la espera. Muchísimas gracias, licenciada Vanna Valladares del área administrativa. Solamente queremos hacer unas tomas para dar a conocer también totalmente en vivo las personas que vienen a Diálisis de Honduras. Es una gran preocupación, como se ha mencionado este tema a través de los medios de comunicación. Estamos hablando de la salud de un porcentaje bastante de los enfermos renales en Honduras que reciben su diálisis. Pues diariamente vamos a tratar de consultar aquí con las personas que están aquí presentes en esta hora de la mañana. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Marlene Zelaya. Marlene, con esta noticia de esta deuda que tiene la Secretaría de Salud con Diálisis de Honduras, ¿cómo reciben ustedes esta noticia? Fatal, porque si no tenemos el tratamiento, pues los que somos pobres, pues vamos a morir, porque no tenemos los recursos para comprar el medicamento. Bastantes costosos son los medicamentos. ¿De cuánto estamos hablando? De 8,000 lempiras. De 8,000 lempiras. ¿Cuál es el llamado que ustedes hacen a la Secretaría de Salud en este caso? El llamado que hacemos que sean justos, ¿verdad? Y que así como ellos se preocupan por estar en el poder, que se preocupen también por el pobre, porque el pobre es el que los tienen ahí en el poder. Sabemos que con la salud no se puede jugar, es algo bastante delicado este caso en el área de salud, pero también hacerle el llamado al ministro de salud de que haga la cancelación de los 200 millones que se le deben. Así es, que lo que se debe se paga. Sí. Ok, muchísimas gracias. Estas son algunas reacciones, licenciado Jorge Celaya, que se pueden llevar a esta hora de la mañana aquí en las instalaciones de Diálisis de Honduras. Yo con esta información, yo regreso con usted a los estudios principales. Muy buenos días. Bien, gracias, Dariela. Y una vez más, feliz cumpleaños hoy. Vamos al cierre de este resumen de noticias. Merari Borja nos informa con la diputada Doris Gutiérrez, exregidora de la Corporación Municipal. Hay protestas, hay malestar y con muchísima razón por parte de la población con esto del incremento a la tasa vehicular. Hoy que se están matriculando ya los vehículos en todo el país, no solo para Tegucigalpa, pero acá se ha sufrido un incremento bastante considerable, grosero por la situación económica que está pasando la población. Merari, con usted al cierre. Muy buenos días, adelante.
Buenos días, licenciado Zelaya. Buenos días a todos nuestros televidentes. Me acompaña la diputada Doris Gutiérrez y vamos a conversar con ella acerca de este tema que tiene molesta a la población hondureña, y es el incremento en la tasa vial, que va desde 300 hasta 3,000 lempiras. ¿Cuál es la opinión suya al respecto de esto y cuál fue los motivos que en el Congreso Nacional se aprobara este duro trancazo al pueblo hondureño? Bueno, muy buenos días. Un saludo al licenciado Jorge Zelaya, persona de mi especial aprecio. Primero decirle que esto no se aprobó en el Congreso, eso se aprobó en sesión de Corporación Municipal. Jorgito Zelaya fue regidor y sabe que en Corporación Municipal se aprueban las tasas. Solo los impuestos se aprueban en el Congreso. Entonces, esta tasa vehicular fue aprobada a excepción de dos diputados que fueron de dos regidores que fueron los que votaron en contra. El tema fue llevado al Congreso a través de una moción que presentó Yurizábal. Como ahora en el Congreso les da miedo interpelar a los funcionarios, y no, que lo que dicen es vamos a ir a una reunión y los que tengan interés que vayan. El alcalde llegó, el alcalde presentó sus puntos de vista. Nosotros como diputados lamentablemente solo fuimos 5 diputados de Francisco Morazán. 5, oiga bien, de 46. Mayorizaba que era el mocionante. El alcalde fue inflexible y él dijo, esta tasa la necesitamos, nosotros reconocemos que él ha hecho muchas obras y todo eso nadie lo pone en duda, algunas han funcionado muy bien, otras no tan bien, pero definitivamente creemos que es un golpe demasiado fuerte, se lo hicimos ver, pero él dijo, bueno, esto ya es una decisión tomada y es irreversible. Nosotros, bueno, lo único que yo hice fue, no lo acompañé en la conferencia de prensa, los demás diputados lo acompañaron en la conferencia de prensa, y bueno, ahora está el brinco de la gente. Pero en su momento, cuando teníamos que haber estado todos los diputados de Francisco Morazán ahí, no estuvimos. Y claro, él sintió que no había tampoco mucho interés de parte de nosotros de revertir esa tasa, ¿verdad? ¿No hubo presión por parte del resto de los diputados para poder impedir entonces este incremento? No, porque no le estoy diciendo, los diputados que tenemos que estar somos los de aquí de Francisco Morazán, porque esta tasa solo está aplicando aquí en el Distrito Central, no se está aplicando en los demás municipios. Entonces, ¿quiénes son los que tenemos que defender los intereses? Tenemos que defender los intereses nosotros, los diputados de Francisco Morazán. Así de sencillo. Sin embargo, aparentemente o no les interesó o tenían otros compromisos, el hombre sintió, bueno, los del Partido Nacional tenían que apoyarlo, era lógico. Prácticamente la única que se le puso un poco el brinco fui yo, ¿verdad? Diciéndole que en realidad era un poco pesado la situación. Bueno, él dijo que era algo que estaba basado en ley, y es cierto. Las tasas las puede aplicar la Corporación Municipal y solo dos regidores votaron en contra de los 12 que forman la Corporación. Muchísimas gracias a la diputada Doris Gutiérrez, quien nos ha explicado cuál fue el proceso que se llevó a cabo desde el Congreso Nacional para oponerse a este incremento. Sin embargo, no tuvo el gran paso y se llevó a cabo. Así que se convirtió en un duro golpe para el bolsillo de los hondureños. Con este informe, licenciado Jorge, yo vuelvo a los estudios para continuar con más de nuestra gente. Buenos días. Contacto en vivo en nuestra gente. Bien, gracias, Merari, desde el Aeropuerto Internacional de Tonkontín. A todos, a todas, les agradecemos. Nuestra gente, la revista informativa, temprano por la mañana, quienes nos escuchan también a través de 92.5 en la zona central y 97.5 en el sector norte de la República. Nos quedamos al cierre con esta frase: usted valore una persona cuando la tenga y no la valore cuando la pierda. Brian Guzmán, vamos con usted en este momento, esperándoles, por supuesto, hoy en hora del mediodía, cuando tendremos más noticias. Muy buenos días. Adelante, Brian. Continuamos con más. Gracias.
Gracias por continuar con nosotros en su revista informativa Nuestra Gente. Estamos en el segmento Nuestras Mascotas con invitados de lujo, especiales con el veterinario Alan Guerra, que estaremos abordando un tema bastante interesante sobre el embarazo de nuestras perras, y también con el entrenador canino Juan Montenegro, que estaremos hablando sobre esos perros muy mimados. Vamos a iniciar de inmediato con el tema. Vamos a hablar un poco sobre el embarazo de nuestras perras. ¿Cuál es lo recomendable que nosotros debemos de hacer, o qué es lo recomendable que debemos de hacer nosotros como dueños al poder nosotros cruzar a nuestras perras y que ellas puedan salir embarazadas, doctor? Bueno, primero que nada, buenos días, Alejandra y Juancito. Primero que nada, en el cruce de las hembras, en este caso de las perras, lo más recomendado primero es hacer una planificación. Si realmente queremos cruzar nuestras mascotas, ver muy importante el espacio donde va a tener la época que va a ser cruzada. Recordemos que las perras entran en celo cada 6 meses. A veces calculamos que cuando nazcan nuestras crías, las crías de nuestras mascotas, sea tal vez en una época que no sea muy fría, muy lluviosa, porque a veces esto tiende a afectar. Exactamente. El embarazo en una perra dura 60 días, es un promedio mínimo de 58 a máximo 64 días. Sumamente importante la planificación, la monta cuando se debe hacer, se debe realizar del día 10 al día 14 que la hembra está sangrando. Eso es lo que se le llama el celo. Cuando ya una hembra es llevada donde un macho, es recomendado que esté con él y que haya más o menos unos 2 o 3 saltos. A veces sucede que el perro la agarra muchas veces y eso puede influir en lo que es el embarazo de la hembra o no quedar preñada. Se recomienda llevarla del día 10 al día 14. Cuando ya se constata que está embarazada la hembra, que se lleve a un médico veterinario para que le haga ciertos exámenes, ver si realmente ya quedó embarazada, y en base a eso empezar un ciclo, vitaminas, calcio y minerales. En pocas palabras, es decir, doctor, de que nosotros debemos planificar las crías de nuestros animales para que no tengan un efecto, pues, problemas al nacer. Recordemos, correcto, que también ahí pasa algo bien interesante, de que hay animales que se cruzan y no son de la misma raza. Correcto. ¿Cómo conlleva esto? O sea, ¿qué pueden producir en nuestros pequeños cachorritos esto, el cruce de diferentes razas? Claro que sí. Eso es muy importante porque a veces nuestros perros se nos pueden salir de nuestros hogares y la puede cruzar un perro, digamos, de estatura más grande. Es muy probable que esa perrita, cuando vaya a parir, vaya a tener necesidad de ir donde un médico veterinario y se puede llegar hasta ser cesárea. Muy bien, desearía invitarle a la población hondureña que si tiene alguna interrogante y quiere que nosotros se la despejemos totalmente en vivo, escríbanos mediante nuestro número de WhatsApp 3182-4375, también nuestra línea de planta telefónica que ya va a aparecer en pantalla para que usted nos pueda llamar de cualquier parte del país que nos esté sintonizando. Ahí están apareciendo ya los números en pantalla. Hablando un poco también sobre los animales, o más que todo los perros, que son demasiados consentidos y que pueden ser hasta malcriados en muchas veces debido a que nosotros como dueños tenemos la culpa de que ellos sean así. ¿Cómo está nuestro querido Juan Montenegro? Explícanos un poco sobre este tema. Gracias, doctor Alejandra, buen día. Sí, existe ese factor en nosotros como dueños que vamos a hacer de nuestras mascotas. Hay algo que a veces nosotros decimos, ok, quiero un cachorro, quiero un perro, pero lo quiero pequeño. Entonces, a veces nosotros creemos que por ser pequeño no va a ser malcriado, no va a destruir. No, a veces es un error. ¿Por qué? Porque lo ideal es mejor conocer un poquito sobre la raza que tenemos. Existen varias razas de talla pequeña que le llamamos, posiblemente pueden ser muy mimados. ¿Por qué? Porque son fáciles de chinear, son, sí, fáciles de cargar, de consentirlos. Imagínense, vaya, una raza, un schnauzer, a lo que es un pastor alemán o un boxer, no lo vamos a andar ya un año o 2 años. O un Rottweiler no se puede. Entonces nosotros a veces creemos que solo porque es de raza pequeña va a ser un poco más tranquilo, no va a molestar mucho. No, cuando hablamos de mimados, son que les permitimos hacer lo que ellos quieren.
y después no los aguantamos o les enseñamos ciertas cosas que después el perro lo hace, no es porque él quiera, sino que porque nosotros se lo hemos enseñado. Un ejemplo, cuando lo subimos al mueble, subimos a la cama desde que están cachorritos, nosotros a veces creemos que solo porque ya tiene 3, 4 meses, no es un cachorrito, 6 meses es un cachorrito, aunque sea de talla pequeña, pero la mentalidad del perro avanza mucho. Qué interesante eso. Usted mencionaba algo de que nosotros mismos lo acostumbramos a que se suban en los sofás, a que duerman con nosotros en la cama muchas veces. Algo bien interesante que pasa, y lo he escuchado muy a menudo, es de que cuando estos cachorros o estos perritos de que son pequeños, ¿verdad?, que son mucho más fáciles de consentir, de andarlos cargando, de andarlos de aquí a un lado a otro. Cuando hay niños o cuando ya la persona se casó y realizó su familia y hizo su núcleo familiar y que ellos también forman parte de eso, pasa un celo y eso se vuelve bastante incómodo porque no permite que aún el bebé esté en la cama porque él quiere estar en el lugar del bebé. ¿Qué podemos hacer en este caso? Ok, en ese caso lo ideal es irle enseñando a nuestra mascota que viene un nuevo miembro de la familia. Yo ya me ha tocado trabajar con mujeres que van allá a tener a dar su hijo. Incluso a veces lo hacemos con un muñeco, con un pichingo lo hacemos, y conseguimos ropa de niño, posiblemente de una amiga, de un familiar, y que el perrito vaya sintiendo, vaya oliendo, que ya es otro miembro de la familia. Hay perros, incluso a veces en las hembras se da bastante este caso, donde no permiten que nadie le toque la panza a la dueña, nadie le toque la panza y ellos son felices durmiendo ahí. Entonces, en ese momento yo ahí miro ya como un foco rojo. Entonces, aparte de eso, quítele eso porque se está adueñando demasiado. ¿Qué pasa cuando nazca el niño? El perro va a sentir celos. Y para evitar cualquier accidente, mejor, aunque nos duela un poco más a nosotros, porque Juan es bien apegada a mí, viera donde yo estoy, ella está conmigo, y me gusta, pero recuerde que lo estamos haciendo, una, por el perrito, dos, viene el niño, y tres, pues ya usted ya se va a convertir. Para tener un ambiente familiar mejor. Claro, y ya va a tener un mayor tiempo hacia el niño y va a dejar un poquito menos afuera la perrita. Ya tenemos consultas a través de nuestro número de WhatsApp, ya está apareciendo nuevamente los números en pantalla para que usted pueda enviarnos sus interrogantes y con estos dos expertos poder despejarlas. Vamos a poner en pantalla la interrogante de nuestro televidente que nos están diciendo a esta hora de la mañana cuando son las 8:53. Buenos días, tengo una perra Rottweiler y está embarazada. Mi pregunta es, ¿cuándo están en periodo de embarazo se les quita el apetito? Mi perra así está, ya no quiere comer concentrado. Le escribo de Jutical, de Jutiapa, Jamastrán. Así que un saludo para usted. Gracias, de verdad. Bueno, primero que nada, en ese periodo es muy común que a veces las mismas personas, dueños del hogar, le empiecen a dar ciertas cosas a las perras embarazadas. A veces porque la gente le dice, dele esto, dele esto. Lo más recomendado es que la perra cuando está embarazada se le debe dar concentrado de cachorro, porque el concentrado de cachorro, la proteína es más alta. Entonces son las necesidades que la perrita va a tener en el periodo de embarazo. Lo que le recomendaría es que trate de darle solo concentrado de cachorro si está todavía embarazada y evitar las cosas de la casa. Pero es muy común que deje de comer porque a veces ella quiere comer lo que le han estado dando en la casa. Lo que me encanta de este segmento es que los televidentes de inmediato ya empiezan a enviar sus interrogantes. Vamos a leer otra consulta que nos envían a través de nuestro número de WhatsApp 3182-4375. Hola, buenos días, consulta. Tengo dos schnauzer, el macho mediano y la hembra es mini. Quiero saber si es posible cruzarlos. Gracias. Sí, claro, sí se pueden cruzar. Siempre y cuando, digamos, la schnauzer miniatura no sea sumamente pequeña, porque si el macho es muy grande, mejor evítalo. Pero si llevan una, digamos, de una pulgada, más o menos, del macho, por lo general es más grande, sí lo puede cruzar. Muy bien, querido Juan Montenegro, sí. ¿Cuál sería la recomendación que usted le daría a todos los televidentes ante esta situación de nuestros perros que son muy mimados y que se vuelven malcriados? Ok, lo primero es trate de darle una buena educación, trate que el perro sepa quién manda en la casa, que obedezca, porque si todos en la casa somos tranquilos, somos obedientes y el perro no, entonces hay que también enseñarle al perro que obedezca. Ayudando ahí con la pregunta y a Alan lo que está hablando sobre los embarazos,
existen los cruces, ¿verdad? Lo que estamos hablando al principio, existen los cruces, que mi perra se cruzó con otro perro y ahí. Entonces, al momento que nace el cachorro, viene con varios instintos. Eso hay que tener cuidado. Hay que tener mucho, mucho cuidado los instintos, porque si tengo una raza que se cruzó con un boxer y la perra es pastor alemán, entonces no crea que la perra va a ser un poquito tranquila, va a tener instintos de los dos perros. Entonces lo mejor es consultar a la persona que le está vendiendo el perrito qué raza son. ¿Dónde lo podemos encontrar rápidamente? En el 987-16784. Así es, doctor Alan Elra, ¿dónde lo podemos encontrar? Pues estamos en Clínica Veterinaria La Mascota, en el barrio La Guadalupe, en un horario de 8 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, los sábados de 8 a 2 de la tarde, y estamos para servirle. Gracias a los dos expertos por habernos acompañado en este segmento Nuestras Mascotas. Junto con ustedes nos vamos a despedir, será hasta mañana. Usted tiene una cita con nosotros en punto de las 7 de la mañana. Así que besos y abrazos, bendiciones. Queda con ustedes Café Caliente.